Te cuento. ¿Qué tenemos? Resulta que hace unos días estuve platicando con don Jorge Hernández de los Tigres del Norte. Me platicó tantas cosas. Estuvo la entrevista padrísima y la tenemos que dividir en tres bloques. Así que los invito para que vayamos a ver el primero de esta gran entrevista con Jorge Hernández de los Tigres del Norte. Vamos a verlo. Don Jorge Hernández, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlo, aunque ande solito. ¿Dónde me dejó a los otros Tigres, pues? Están ocupados, están haciendo otras entrevistas por ahí. Pues la verdad está bien que entre todos se dividan la chamba, sobre todo en estos tiempos, ahora sí que en estos tiempos tan complicados y de pandemia, que pues, como dicen, la sana distancia, ¿no? De 1.5 metros, claro, cuando menos. Ahorita estás en la más sana distancia que puede haber. Exactamente. Yo te he regalado todo, todo lo que me pedías. Ahora estamos celebrando, pues, el 10º aniversario del Unplugged y estamos muy felices, muy contentos de tener esta oportunidad de poder compartirlo contigo, porque también fuiste parte de esto en aquellos 10 años atrás, ¿no? Así es. ¡Qué bárbaro! Y dijiste, y hasta se me puso la piel chinita, porque dice uno, de verdad ya pasaron 10 años, 10 años que volaron, 10 años que les dieron, digamos, con este material, grandes satisfacciones. Fueron colaboraciones muy importantes con artistas que nada que ver con ustedes, que nada que ver con el género. Y que, pues, hacer estos arreglos tan diferentes, estas colaboraciones tan interesantes, la verdad, pues, les trajeron también grandes satisfacciones. Sí, verdaderamente es como una sorpresa para nosotros. Nuestra carrera, pues, creció. Nuestra carrera se fue mucho más amplia de lo que teníamos. Logramos otros mercados. Los artistas nos dieron a nuestras canciones una vida, otra vida que las canciones no tenían. Y cada vez que así han ido otros artistas grabándolas en sus géneros y bueno, ha ido creciendo cada una de las canciones, tiene muchas versiones de muchos artistas y gracias a ese Unplugged y el crecimiento ha sido, pues lo hemos vivido, lo hemos palpado, cada vez que salimos a trabajar sentimos que el Unplugged tuvo mucho significado en nuestra carrera y que sigue teniendo, ¿no? Cada día leemos todo lo que están escribiendo de nosotros y nos dicen sus canciones y bueno, y esto es gran parte de ese trabajo que se hizo hace 10 años y que nosotros estamos felices por eso. Me quería abrir los ojos, perdóname, madre mía, pero tú, ¿qué le has dado? Nos ha enseñado la música en muchas áreas y ahorita los Tigres del Norte no queremos salir a trabajar, no queremos arriesgar nuestra salud ni arriesgar la de tantos admiradores que nos siguen y pues no queremos que eso suceda, ¿no? Y queremos guardar esa distancia, la larga distancia, como le dijiste hace rato, y poder conservarnos sanos. Y el día que ya tengamos la vacuna, nosotros personalmente y también nuestros seguidores, ojalá que próximamente se los vacunen, porque estamos ahorita precisamente, antier hicimos un anuncio aquí en Estados Unidos a nivel nacional para que se vacunen, porque mucha gente no cree en la vacuna, entonces no. Para que se vacunen, entonces eso también tiene una gran importancia en nuestra comunidad latina, ¿no? Para que todo el mundo vaya y ojalá que todos obedezcamos y que esto ya se termine, ¿no? Y que podamos seguir dándole vuelo a la hilacha.